No se entiende qué hacía la ministra del Trabajo en la radicación de la ponencia de la reforma pensional que estaba a cargo de los representantes a la Cámara. Esto implica pasar por encima de la sana división de poderes y de la autonomía de la que debe gozar la rama legislativa. En cualquier caso, hay que reconocer que el gobierno logró que le radicaran la ponencia en tiempo récord y que incluso se haya hecho antes de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya llegado a la Comisión Séptima de la Cámara un documento con el impacto fiscal del texto aprobado en el Senado. Desde la oposición exigimos garantías para dar un debate serio y riguroso sobre un tema de tanta trascendencia para los colombianos.